Hola, ¿qué tal? Aquí estamos otra vez con Kingdom Come Deliverance. Habíamos venido hasta Rathay para participar en el torneo que se disputará a la mañana siguiente en esta ciudad, ya que queremos conseguir todo el conjunto de armaduras de los señores de Leipa que entregan, perdón, como trofeo, es decir, cada victoria te dan un trozo de la armadura. Así que bueno, la verdad es que nosotros ya hemos ganado unos cuantos, no nos debe quedar mucho para conseguir el conjunto completo, pero bueno, tenemos que seguir trabajando para conseguirlo. De todas maneras, vamos a ver, son las 3 de la tarde aproximadamente, así que aún tenemos tiempo para hacer tareas aquí en esta ciudad. Quería ver, a ver si encuentro... Vale, aquí tengo mucha hierba de San Juan. Porque tengo que ir a ver al boticario. A lo mejor le puedo vender. Plumas blancas, salvia. Aquí no tengo, ¿no? Colmillos de lobo. Tengo cálices. No, a ver si el boticario tiene colmillos de lobo. Y así podemos tener ya lo que necesitamos para la mascarada, que es la misión con Matthew, Fritz y Andrew que nos esperan en la Posada del Claro. Pues eso, ya hemos conseguido plumas negras y plumas de cuervo y dientes de jabalí. Lo que nos falta son dientes de lobo y también tendremos que ir a Uzich a preguntarle. No requiero. Era Bashik, creo, de Uzich, el que trabaja en el establo. Mira el perrete cómo se divierte aquí, saludando a la gente y persiguiendo a las gallinas. Pues eso, Bashik en principio es otro de los que podemos entrevistar para que nos digan, entre comillas, qué aspecto tienen los humanos. Vale, los mercaderes que están aquí. De hecho, ahora que lo pienso, podría llevar a reparar el asiento. A ver. La adivina, a ver si nos. A ver si nos dice si ganaremos el torneo. Why not? So, what fate awaits me, good wife? Galaxy I see a maid in a red dress, the flash of fair hair and bold features. I see twinkling eyes and hear tinkling laughter. I see a great love that will last till the grave and beyond. And I can see her name. It is Caterina. ¿Caterina? No me suena que hayamos conocido ninguna Caterina. Thank you. Here's your coin. I thank you, Goodman. There's not many who treat me as kindly as you have. May God be with you. God be with you. God be with you. Una dama con un vestido rojo llamada Caterina. Es que no me suena para nada. Pero a ver, que también es una divina, que tampoco es que vaya a ser cierto al pie de la letra. A ver, boticario. Por cierto, tenemos que conseguirle el libro de Sázava. Acerca de Rathay y entrenamiento, negocios. Nada, este tiene colmillo de jabalí, pero incienso y el... linimento. Nada, no tiene el colmillo de lobo. Y pociones, linimento, agua de leteo, ¿qué es? Vale, este creo que no nos interesa demasiado. Quería
mirar a ver si tenía el de la manzanilla. Pero parece que no. Nutrición 5, energía 4. Aumenta la agilidad y la defensa durante 10 minutos. Vale, bueno, podemos comprar la receta. Y ahora lo que podemos hacer es venderle todas estas plantas. Bueno, no todas, pero... A ver, caléndula. Este era el que quería, el brebaje de manzanilla, pero parece que no tiene. No tiene la receta. A ver, ¿dónde están las otras plantas que he cogido? Aquí, hierba de San Juan. Vale, creo que con esto será suficiente. Los riñones no voy a usarlos, así que... Vale, pues mira, aún así consigo dinero y todo. A ver, cerrar el dato. Ok. Vale, pues el boticario no tiene colmillos de lobo. ¿Quién puede tener colmillos de lobo? A ver, esto del linimento. A ver cómo es la receta, que nunca la hemos visto. No hacíamos pociones desde que estuvimos en el monasterio. Artemisa, antídoto... Joder, porque siempre las que quiero están al final. Linimento, colmillo de jabalí, eufrasia, amapola y valeriana. Vale, aceite, echad la amapola y la valeriana y que hierva 2 turnos. Moled la malta. Vale, parece fácil de hacer. Lo único que me fastidia es tener que sacrificar un colmillo de jabalí, pero bueno. A ver, primero aceite. Entonces ha dicho la valeriana y la amapola, ¿verdad? Amapola y valeriana, que hierva 2 turnos. Y ya el resto es sin que hierva. Vale, veamos. Amapola. Y valeriana. Vale, correcto. Pues venga, a hervir. Ok, primer turno. Y segundo turno. Y ahora moler la eufrasia. Vamos a ver, tenemos que esperar a que se apague el fuego. Y finalmente el colmillo. No hay que destilar, ¿verdad? No, no hay que destilar. Thank you.
Ok, pues hemos hecho el linimento. Me sigue quedando un colmillo, me parece. Caramba, llevamos demasiadas cosas. Sí, me sigue quedando un colmillo. ¿Y cuántas hemos hecho del linimento? Tres. Ok. Vale, pues la verdad es que no tenemos mucho por hacer hasta que no empiece el torneo, así que podemos ir a nuestra casa, podemos leer un poco y así dormir bien para al día siguiente estar listos para enfrentarnos al torneo. De acuerdo, vamos a ver qué podemos leer. Placer de la evisceración, creo que de cacería no estoy aún. Ah, me falta poco para llegar a 15. Hércules y su dieta, ya lo hemos leído. Vida en la taberna, no soy tan borracho. No. A ver si en el caballo tenemos algún libro que podamos usar. Afilado como un cuchillo, lo podemos leer. Y ya está, vale, pues solo tengo este libro. Los demás no tengo nivel para leerlos. Muchas herramientas no se afilan correctamente, suele ser porque sus usuarios no se toman. Podría haber ido a afilar la espada que tengo, que no está muy bien afilada. Bueno, me puedo despertar temprano y afilarla, aunque no la vayamos a usar para el torneo. Pero si al menos ya la tengo afilada. Vale, ya estamos a tope de mantenimiento, así que. Mira, tenemos los cuatro libros de afilado como un cuchillo. Voy a dejar también el placer de la evisceración, porque tengo otro en el caballo. Este también lo hemos leído. Vale, la vida en la taberna, pues tendremos que esperar hasta que lo podamos leer. En fin, vamos a dormir. Henry tiene que descansar para prepararse para el torneo. Vale, yo creo que si nos despertamos a las 6, tenemos tiempo de sobra para ir a afilar la espada y después llegar al castillo mayor para apuntarnos al torneo. Ok, pues la rueda ha girado y tal como nos dice aquí, tenemos el torneo ya abierto. Y lo que decía era de ir a afilar este aguijón, esta espada, porque está a 51.
No sé si tengo que llevar ya la antorcha todavía o puedo ir ya sin... Vale, veo que los guardias no llevan la antorcha. Así que si los guardias no la llevan, a mí tampoco me es necesaria. Vale, el pueblo despierta. Empiezan a alabarse. Y a dirigirse hacia sus quehaceres. O a ver el torneo, que también es otra posibilidad. A ver, aprovecharé para afilar la espada en esta rueda, ya que nos viene de camino. Hacía tiempo que no afilaba... ¿Qué pone aquí? Iesum Habemus Socium. Hostia, qué raro. No sé latín, así que no tengo ni puñetera idea. A ver, Henry, ahora. Perrete, no te pongas aquí, que te vas a hacer daño. Creo que está bastante bien afilada. Sí, de hecho está a 100. Hemos clavado la afilación. ¿Y el resto del equipo cómo lo llevamos? Bueno, la maza está a 99, no es gran problema. Aquí tenemos que tocar un poco las armaduras. Tampoco es mucho problema. Con pinche... Dame mis enseres. Vale, me he quedado sin enseres de armero. Se está haciendo tarde. No sé si el zapatero. Bueno, iré después. Después del torneo tenemos que pasar por el zapatero para reparar nuestra silla de montar, que está también hecha un asco. Ok, pues aquí estamos, la arena de Ratai. Ahora solo tenemos que esperar a que llegue el heraldo, que suele salir a las 8, así que adelantaremos una hora. Perfecto, pues aquí lo tenemos. A ver, maestro, quiero apuntarme al torneo. I'd like to enroll in the big tournament. All right. As long as you've got the enrollment stake, Sarnish's rule is every contestant has to put up 3 score groschen. Sin problema. Of course. Here you are. I'll write your name down. Henry, you said. And I need to know what weapon you choose. Vale, elegiremos hacha y escudo. I've had plenty of practice with an axe and shield, so I'll go for that. Good. Get yourself ready. You're next in line. Good luck then. Bueno, vamos allá. Empieza el torneo de Ratai. Primera ronda suele ser fácil. Bueno, ojo, porque este a lo mejor es soldado. Meeting face to face in this round will be Jake the Steak, a brewery hand from Ratai. Vale, no. Henry of Skullets, from the company of Sir Ratsey Cobbler. Este es un aficionado, así que dice que trabaja en la destilería, no es soldado. Así que no debería ser un gran problema para nosotros. The combatants have entered the arena and the first duel may commence.
sea, duelo con lluvia. Bueno, pues ahora. Toma, castaña. Vale, ha sido rápido. Le hemos agotado la energía con ese contragolpe. Y ya no tenía energía para defenderse y le hemos dado por donde hemos querido. A ver, ¿cuáles serán las armas que le ha escogido? Espada larga. Tampoco debería ser mucho problema. ¡Ah, cabrón! Bueno, se está llevando la del pulpo, pobre tío. Ya está. Le hemos apalizado vilmente. Vale, esto ha sido lo fácil. Ahora vienen las rondas complicadas. Entering the arena now will be Stephen of Dvoretz, spearman in the company of Sir Radzik Kobilar. Who will measure his skills against Henry of Skalitz from the company of Sir Radzik Kobilar. Vale, este también es de la compañía de Kobila. O sea, de Sir Radzik. Así que este ya es más ducho en el arte de la guerra. This very first bout will afford plenty of entertainment. Prepare to watch a fierce fight with axes and shields. Muy bien. Vale, hay que tener cuidado que estos ya saben cómo hacer contraataques. Bueno, he subido nivel en hacha. No está mal. Ah. Hijo puta, ya me ha dado. ¿What? Si he sido yo quien he ido hacia él. Bueno, por lo menos le hemos golpeado. Ya es algo. What's the matter? Lost your balls? Toma, por provocar. Vale, le hemos golpeado, pero de momento le aguantan las armaduras. Ah, hijo puta. Venga ya, tío. Me ha contragolpeado habiéndole hecho esto. Henry, recupera. Bueno, le estamos haciendo daño. Pero es que no me ataca, tío. No puedo contragolpearle si no me ataca. Tío.
Esa hacha ha pasado muy cerca. ¡Guau! ¡Qué suerte he tenido! ¡Paga! Que he podido hacerle ese contragolpe. Si no, me hubiera destrozado. Ataca Henry. Toma en todo el cabo. Defiéndete, Henry, hijo. Venga ya, tío, siempre me hace lo mismo. Tío, pero ¿cuánto le aguanta el casco? Llevo ya dos golpes directos a la cabeza. Bueno, este está costando, ¿eh? Vamos a la cabeza. Pero ¿cómo le aguanta tanto el casco? Tendría que tener la cabeza partida. Vale, ahora le hemos dado bien. Ha costado, pero al final le hemos hecho bien el contragolpe y ya ha quedado tieso. Vale, siguiente. A martillos. This one may decide the winner. The combatants will engage in a duel with warhammers and shields. Fuck it. Joder, Henry, tío, mira que te había dicho que te protegieras. Henry, tío, ¿pero qué haces? Es que no me aparece la opción del contragolpe. What? Venga ya, tío. Oh, gracias por nuestra habilidad de rompecabezas. Porque aquí habíamos empezado jodidos.
Bueno, lo dejaremos aquí antes de la ronda final, porque ya me estoy pasando de tiempo y no sé cuán largo va a ser la ronda final, así que tampoco quiero que este vídeo dure demasiado. Así que como ya estamos en el tiempo reglamentario, lo dicho, lo dejamos aquí y en el siguiente vídeo vemos la final, vemos si ganamos. La verdad es que ahora en segunda ronda hemos sufrido bastante. Así que bueno, a ver qué ocurre en la final. Así que lo dicho, lo dejamos aquí y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!